Ayer también generó mucho ruido, mucha polémica, el tema de cuando se dio a conocer el nombre del responsable, coordinador del operativo por parte del secretario Sandoval. ¿Hay algún tipo de protección que ya se haya instrumentado para este mando militar, toda vez que ayer se habló mucho acerca de que se ponía en riesgo su vida? ¿Serían esas respecto al tema de bueno, Culiacán? Acerca de esto último, contesto yo y luego si Alfonso y el general Sandoval quieren exponerles. Miren, somos servidores públicos y todos corremos un riesgo, todos. Y desde luego que tenemos que actuar con precaución, no ser temerarios, pero el que nada debe, nada teme. Aún en esas circunstancias, porque también esto tiene que ver con la idea de la guerra, con lo que venía de antes. Si alguien participaba en un operativo, pues podía perder la vida. En este caso se trata de un oficial que es el coordinador de estas operaciones, pero su jefe jerárquico es el secretario de la Defensa y también el presidente de la República. O sea, no es él, ¿sí? Es el secretario, el presidente. Entonces, va a tener pues la protección que tenemos todos, desde luego. Si quisiéramos proteger a todos los ciudadanos, y lo mejor, pues es decir no a la violencia y no estar recreando este ambiente. Vamos a pensar que debemos de respetarnos todos. En la época de la guerra se cometían excesos, no solo se ajusticiaba, sino hasta se burlaban las autoridades de los fallecidos. Ya se generaba odio. Eso ya no pasa. Nosotros estamos cumpliendo nuestra responsabilidad. No odiamos a nadie. No quiero recordar escenas de las pasadas administraciones, cuando detenían o en un enfrentamiento perdía la vida un presunto delincuente, les tomaban fotos, humillantes. Nosotros no hacemos eso. Si ustedes revisan el comportamiento de los soldados cuando detienen a Ovidio y sale una señora
Le dice un soldado: calma, señora, tranquila, señora, no somos delincuentes. Nada más que eso a veces no se destaca, pero si hace falta, se le protege, como a todos, pero no está solo. Aquí sí que aplica lo que coreamos en nuestros actos. No está solo. Somos un equipo y todos actuamos con responsabilidad. De todas maneras, respetando los procedimientos del ejército y lo que ellos valoren, se va a actuar, se va a proceder. Cuando recomiendan hay que protegerlo y todo, ¿quién lo recomienda? Entre otros, pues quienes apostaron a la guerra. Y si se opta por eso, pues entonces no hay tranquilidad. Y no es ser temerario, es que el que nada debe, nada teme, y el que lucha por la justicia no tiene nada que temer. Y cambiar ya eso, de que, a ver, si un servidor público cumple con su responsabilidad y acusa, detiene, enjuicia a un corrupto, pues va a correr riesgos. Pues sí, puede ser, pero lo tiene que hacer, es su trabajo. Porque entonces, si no se actúa, pues no hay justicia y no hay un auténtico Estado de Derecho. Agregando, si ustedes observan la línea de tiempo, ahí tenemos la hora en que llega el escalón de la seguridad interior y de que inician las agresiones en la parte de la seguridad externa, son 20 minutos. Estos 20 minutos todavía no actuaba el personal de la seguridad interior, y obviamente es el lapso que tiene, como ya lo mencionó el doctor Durazo, de que desde adentro pues estén comunicando con la organización delictiva de lo que estaba pasando. El día de ayer también observaron ustedes un video donde el personal de la seguridad interior está haciendo su actividad por fuera de la casa, que pudo haber también sido observado por la gente que estaba en su interior. Y también adicionar información sobre el elemento que ayer se citó el nombre. Nada más recalcar que es el coordinador desde aquí, desde la Ciudad de México. Ayer se mencionó, aunque tomó otro sentido, él está aquí en la Ciudad de México, aquí coordina los esfuerzos. Él no participó en la operación en Culiacán. Quien llevaba el mando o quien realizó es otro elemento militar, pero que ese obviamente no podemos dar el nombre porque hay una investigación de por medio, y bueno, para el debido proceso no podemos tampoco mencionarlo. Se citó a quien coordina los esfuerzos, al servidor público que coordina el esfuerzo de este grupo. Ese es el nombre que se dio. Él está aquí en la Ciudad de México, repito, y desde aquí coordina todo el esfuerzo del grupo. Pero yo recuerdo que por eso es importante tratar los temas, ¿no? Así, en lo cotidiano.
Yo recuerdo que ayer, cuando le pedí al general que diera a conocer el nombre del encargado del operativo, le dije que no así del que estaba en la acción. Nada más que no se escuchó bien, a lo mejor, porque dijimos el que está ahí por razones de seguridad, ¿sí? No se puede dar su nombre, se le tiene que proteger, pero ¿quién es el encargado del grupo que lleva a cabo estas acciones? O sea, ¿quién es el coordinador? Eso fue lo que se dijo. Nada más también recordando eso, que pueden, a lo mejor tienen hasta la grabación, lo de ayer, o sea, por el matiz, porque a lo mejor no estuve pendiente ayer de los medios, pero a lo mejor se estaba pensando en el que participó en la acción, o no era así. ¿Eh? Sí, dije el coordinador nacional, pero ¿cómo se manejó lo de la protección? ¿Al coordinador nacional o al que estaba ahí? ¿Cómo? ¿Al que estuvo ahí? Sí. No, en ese caso sí, desde ayer mismo, aquí dijimos que por seguridad se reservaba su nombre y me informó también el secretario de la Defensa que se envió un comunicado a los medios con ese propósito, sí, también, de aclarar. Pero bueno, ya, yo creo que se entendió.